Pescuezo liso, pescuezo liso. Mira que este platillo me antoja, viejo. Está antojable, fíjate. Y son charras de pedazos, no mamadas. Bueno, este quedó un poco pobrecito. A este le podemos poner dos piezas, muchachos, porque mira. No, que sea así. Ah, también. Ah, vamos a escoger si este termina. Acomódate las sillas, Tigger. Bueno. Tigger. De veras, y las demás sillas, Juanchón, a huevo. Nosotros no las hayamos podido, las hemos buscado con ganas. Y solo cuatro, y habían como 8 o 10, ¿eh? Dijeron. Va, por eso, pero faltan las demás. Tin, 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 tin. Está quebrada, quizás. Ah, este es el tuyo, Tigre. El que tiene el trinche ahí, porque ya lo marcaste. Ya está marcado. Que aquel día lo hemos peleado con Natalia apuntada a la pechuga. A mí que la pechuga no me gusta. No, esa no es pechuga, es un cuadrilito. A mí me gusta la ala y la o pierna, pero a mí la pechuga me gusta, pero esta pechuga es mucho pescuezo, un tal gordo de cantino, un tal gordo. Que no me he unido. Y el tundito no ha venido todavía. ¡Esa soda, esa soda! Va que. Ahí ya trae el pedazo de cultivo, el palé. Ya caigo para arriba, mío. No sé. Y el plato más quebrado, pero con el plato no me lo voy a hartar. Vas a comer la comida. Yo te vuelvo con la bella, con las tortillas. Las tortillas como que es un triángulo, han cagado ya. Y ahí está un chipuste también, ¿de quién, Luis? Ay, yo lo hice, usted no es chipuste, voy a coger una tortilla. Acomódense, acomódense. Ay, calla. Otro. Seis van a comer. ¿Cuántos bichos? Tres allá que van a comer. Dos. Hay muchas, pero no creo. Si eso está lega, hielo. Yo juro que 35 salió. Ahí adentro queda ahí. Esa cora yo la puse. Te guapo, neto. Yo te lo juro. Nel, carnal, Nel, carnal. Yo. Tres. Juancho, saca la silla, weón. Hielo, acá te queda la silla. Como carachú. ¿Vos querés coca, Ken? ¿Estás más así, Ken? Ah, también. Yo tengo rato estar aquí parado, mato. Y no hay una viendo la una coca. Beto, Beto, venga, hijo. Ya no hay sillas. Aquí está, Pachón dice que no va a comer ahorita. Te la agarro yo. Tigre, coca. Simón. Yo lo he visto la tuya. Yo quiero coca. ¿Cuál es la mía? Teneme ahí a la ura a buscar las otras sillas. No creo que las hay. No, están dos, pero están bien chucas ahí atrás. Tranquilo, Camilo, que no van solo esas. Tienen lodo, por eso, que ya quedan aparte siempre. ¿Quién? Alfredo. Con unos cojas de madera ajustamos, güey. Muchas gracias. Si vos, a vos ni bien te cae la comida, es como andás, hombre. Muchacha. ¿Cuál es mi mamá? Mi mima. ¿Quién es usted? ¿Ah? ¿Cuál, pues? Ese de Ril Guajo. De ti ya no. ¿No vas a comer ahorita, vos, el guajo? Ah, pero. ¿Esta comida que está aquí en la mesa es la tuya o otra? Mételo. Bueno, buen provecho, muchachos, y muchas gracias, primeramente. Hay que pegar el primer bocado. Al señor ahí, a que los invitó a comer. De verdad, Tina, ¿cómo se llama el señor? Alexa Ayala. Muchísimas gracias, saludos. Vaya, gracias, chulo, porque mire que. Llenamos la mesa con pura comida. ¿A quién le gusta el rábano? Pásalo de ahí. De esta vez. Pero ¿por qué metes todos los dedos adentro del pollo, pues? Tal vez no, es que yo tal vez no pago un poquito. Bueno, hoy día tú, ya. Vaya. El que pega el primer bocado lleva la oración adelante. Va, está bueno. Ya. La bala, Sandra. Me vas a disculpar para irnos, la los huevos. Aquí todos creo que tienen por igual. De veras, ¿y ustedes quién ora antes de comer? Nadie. Entrenamiento, papito. ¡Nee! Entrenamiento. Mascando y haciendo la oración. Uno cuando va a comer se queda postrado un ratito así, reflexionando. No, yo digo que vos nunca le das gracias a Dios por la comida. Fíjate que sí. No. No todo el tiempo que digan que bruto el diablo como. Pero yo hay veces. Yo hay veces que me quedo. Hay veces que me quedo postrado ahí en la mesa y. Miro la platada de frijoles y elevo mis plegarias y le digo al señor gracias, papito, porque me voy a comer unos dos frijolitos. A ver, ¿y te baja? Ah, también, dijo la chumpa. No,
Ay, 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 ay. Cuando andaba grabando Dago hace mucho tiempo atrás, Dago sí lo podía hacer oración, ¿te acordás? Porque él decía, Julano empieza la oración, ahí estaba Julano. Vos podés orar, pues. Sí. Porque orar no es que ya esté. Va, por eso. Es como la, eso es como improvisación. Eso es de lo que sale de tu mente. De, eso es lo de que tu corazón. Beto no puede. Y vos le decís, Señor, mira todo este cuerpo, mira toda esta diarrea. Esa es oración. ¿Ah? Esa es oración. No, es lo dice el chago. Porque es el caballo. Yo lo que sí hago es que para dormir sí rezo. No rezo, que a un novenario y nada, pero sí rezo. Yo siempre rezo una Ave María, un Padre Nuestro. Al año. Y un, ¿cómo se llama el otro? Padre Nuestro. No, Padre Nuestro, Ave María. Dios te salve. Pero no todos los días. Todos los días, solamente cuando vengo hebreo. Pero no. Papá, por eso no todos los días. Porque no lo vengo igual que va un bicho y va con la mochila y que pedo, que va a traer la mochila y se tira la cama, poche, cae a un lado. Así le hago yo, va dando pedo. Dicen cuando vos, en las noches que vos rezás, tenés que rezar el Padre Nuestro. Y se, hay una oración que hacíamos en los retiros que se llama el Ben Espíritu Santo. Te la puedes, ¿Cómo comienza? Ven Espíritu Santo, ya no lo conoces. Ah, el fuego de temor. Ajá. Dicen que esas dos oraciones tienes que rezar. O sea, no, no porque las tengas que rezar. Yo antes me la podía, eso. Yo tenía que rezar aquella que dice San, así como le dije que el maestro, Santa María ñacarañacarañacarañaca. Ya le he rezado. Esas dos oraciones porque con eso. A un lado, después de despertar el Espíritu Santo. A un lado me la pusieron a la tapecha y esto no está decepcionante. Dice, no. Ayuda, está allá, tortillas. Hay tortillas de todos tamaños. Algunas salen unas esquinas por un lado. Por lo menos todas estas que miran cabalitas, yo las eché. Ya estas las echaron las bichas. Ven bien. Los aparejos que están ahí. Son las tres tortillas porque no va a ser para no estar. ¿Se acuerdan lo que dijo el hielo? Que el hielo estaba muy lleno, que no iba a comer, dijo. Yo no, ¿a dónde dije eso yo? Salita, pájame, por favor, porque la cornita siempre necesita dos planitas. Entonces, Simón, Charro, regresaron a hacer un par de cosillas por ahí. Que va a leer así, que tú una vueltita así de arriba, ahí en la media vuelta está una poza, ya después de la cuta, ya la cuta, por cierto, van a hacer una verde ellos. ¿Cómo? La cuta está en la zona verde. ¿Y crees que tú no vas con nosotros mañana? Le vamos a dar un pedazo. Es que... De nutria. Mira, vamos con animal en el lomo. No tenía que grabar, ya de bota. Ah, no, venía para que le iba a decir algo. Ve, es que Juan. Mire pues. Investigue cabal, cabalito. Oh, dime lo que está. Ve. Si a mí me ha dicho, el bicho que me contó, me dijo que hay en la poza, ahí por donde nada. Y mire, ¿y quién es que ha visto ese animal? Vamos a ver. ¿Qué onda, perdida? ¿Y cómo? ¿Y qué? No, ¿cómo es animal, bro? ¿Qué? Oh. Es una nutria. ¿Y qué es nutria? Es una muchacha de agua. ¿Y si la nutran en el agua? ¡Nutra! ¡Nutra! La nutran en el agua. La nutra, o sea, la forma del animal. Como un chucho del agua. ¿Cómo carnal, aquí? Ese animal de la cara es como tipo... Topo. ¿Cómo te explico? Como conejo, pues, algo así, o ardilla. Tipo, cara de ardilla tiene. Más hinchadito. O de cuta. Es como las cutas, conoce las cutas. Como un conejo, digamos. Conoce las cutas. El carnal. Tiene que conocer las cutas y las largas. Es como chucho, a huevos como chucho, nomás que un poquito larga. Y cuando recomí a la frontera, dijo que era un montón de chuchos de agua, le latían. Pues sí, averígüelo ahí, hecho las paletas con ellos nomás. Aunque no vaya usted con nosotros, yo los agarrarla, porque nosotros tres la vamos a ir solo. Tal vez ya ni está ahí. Es que Juan la agarra. ¿En la vaya. Reciente la va a llevar? Tal vez ya ni está ahí. Averígüelo dónde más o menos está y a qué hora sale. No. ¿Y crees que los bichos de abajo no la han sacado? Ay, bien, la metieron no, también. Los bichos no. Es que ellos no tienen necesidad, nosotros andamos partidos de la gran hambre, que no hayamos ni qué comer. Demasiado, que no quiso, va. ¿Ustedes por qué ya no hayan que andar haciendo por eso? La pura necesidad, mire, yo no cuero que estoy, ve, mire, ve. No, hombre, deténgase, engordura. Sí. ¿Ve? ¿Por qué la voy a los frijoles? ¿Ve? No hay falta. Ve. Ya no engorda, ya coma lo que come. ¿Cómo la van a agarrar? Ustedes no tienen ni arpón, ni atarraya, ni... Es que eso no les interesa, Dios lo sabe. ¿Cómo la vamos a agarrar? ¿Cómo la vamos a agarrar? Y cuando no, la volada en el lomo. Cabalas. Cabalas, encontrada la juramentación. Yo le voy a decir que ese animal iba nadando y pega una piedra y cabalas le arrojó la frente.
¿Y cómo le vamos a ir a chucar el agua? La vamos a tirar una parrilla, unos chorizos argentinos. ¿Qué es el vacío? ¿Ustedes van a creer? ¿Tú vas a creer? Ni el carnal. No. ¿Y ti? Ahí sí. ¿Tú vas a creer? Si animal solo pescado come. ¿Tú vas a creer? Hey, ¿tú vas a creer? Con la sal ya no hay chimbol, güey. ¡Mañana! ¡Ah, no, no, come! ¡Cállate más teque! No, la paloma le voy a infectar. ¿Y la voy a? No, pobrecita. Y es que la vamos a hallar. La calle la vamos a estar esperando. Y vamos a poner la cerveza alrededor del animal. Ahí medio. Allí por mental. Aunque sea, imagínense. Yo arreglé. ¿No? Dios, llévatela ya. No le van a dejar. Ya dijo mucho. Al igual a Juan. Ah, que lo lleve junto entonces. ¿Qué es lo que comen los animales? Pescado. Bueno, yo he visto cochado. Vaya, las animalitas salen con el chuquillo. Yo y Lencho tenemos una semana de no bañarlo. Vamos a llegar. Llegas a la poza. Vamos a tirar el anzuelo ahí. Los vamos a sentar en una piedra de arriba. Y cabal, el animal ahí va a llegar. ¿Ya sale la libra? Un poquito más, creo. Pues los animales son grandes. No, no, son pequeñitos. Son grandes, pues ya. Allá abajo no tiene usted algún contacto, algún chero que tenga un carro grande, porque lo hace el viaje. Para traerlo para arriba, los animales. Como que una yegua va a ir a traer. ¿Nosotros en moto vamos a ir? ¿O ustedes no saben? Chepe, no tienen ustedes de Chepe Tumba. Arrastra. Ya no calla, yo. La druga, no trae yo, hombre. La druga, no, diga. Muy chiquito el carro. El carro que está ahí enfrente. No, ya sé. La druga. El número de la cómic, consígame que allá está unos cheros que son traileros, corrales es trailero, lo mismo que lleve el trailer. Ajá. Porque le va a costar venir lidiando con el animal. No, acá en todo el patio. Bueno, dicen que no siempre se deja ver, ¿no? Que... Es que mañana se va a dejar ver y ya la última vez que la van a ver. Porque yo estoy viendo una onda de documental de Animal Planet. Que ellos comen. Traen y a la orilla del río se echan su siesta. Ah, pues mañana es la última siesta. Mañana es como la última cena. Mire, ve. Ah, pues ir a bailar. Más se mejor ir a bailar. Que ya fuera a bailar. Ahora voy a buscar en internet que es nutria para conocer, porque no conozco animales. ¡Ah! Ay, a esa animala le va a pasar la de que el garrobo que salía ahí abajo. ¿Qué le pasó? Un gran garrobo negro. Ya no salió ya. No, mi garrobo sí me da lástima. Que ya ese, garrobo ahí abajo. Yo creo de que ese garrobo, la gente de San Antonio abajo, lo miraba como que era alguna persona quizás. Que siempre que pasaban, así pasaban al patio garrobo, el garrobo gran, así el garrobo negro, güey. Es una piedra. Y que hasta lo saludaban, que ya porque el animal pasaba así. El animal se lo les quedaba bien, nomás. No se iba ni nada. Pero llegaron los caballos. Y nosotros para abajo, con el hielo, con ellos para arriba. Para abajo lo vimos. Con ellos para arriba no lo vimos. Deja ver, el garrobo no se volvió a ver ya ahí. Se lo comieron. Pues sí, usted lo mató. Es que abajo solo con. Yo pesco. Sí, porque ese animal ni se espantaba, entendido. ¿Para que sí? Y yo pero le digo el hielo que ese animal la gente lo va a extrañar. Pero es que le ha pasado, es que es lo que nosotros no logramos. En la casa de la chumpa estaba ensartado, cuando estaba pasando un montón de bravos. A los días unos platos allá por la casa del juez. Hasta se deshizo ya. Pobrecito animal. Ya, ni ella está. Yo pensé de que solo aquí arriba había necesidad, chilo, pero allá abajo están partidos ya también. Partidos. ¿Dónde se queda? A los días íbamos con el hielo para abajo. Por la casa está uno así, quizás de grande. Mañana vamos a ir por ahí. Pero es que... Es para lo adentro en las peñas y por eso no lo ha matado mi papi porque ahí lo está dejando y te va a dar que crezca más. Mira, ¿y ustedes qué? ¿Y qué? ¿Y qué le dan de comida a ustedes? Caca. No, Juan. Ahí llega los jóvenes playa. No estás de granero. Vení. Es hora de tu abajo. A los días fuimos con el hielo allá abajo. Fuimos con el hielo otra vez allá abajo. Hasta fotos. Hasta fotos les saqué a otro garrubón que estaba ahí a la orilla, también a la orilla de la calle. Pasaba uno los verdureros y todo. El animal estaba saludable de día. Pues ya no se mira allá otra vez. Ustedes son los viajecitos para abajo. ¿Cómo ahí salimos para allá? ¿Les gusta bajar seguido para abajo? Desde que cerraron la calle. Desde que pararon la calle. Ahí para abajo no se dio ganancia. Yo que pasa. Claro, vamos, que va a pensarte, garrobo, que está ahí para arriba. Y todos los cuentan la historia. Ya me imagino. Y la pasa chur, digo la gente. ¿Necesidad de más? No, pues la no es que nosotros animales la queremos ir a agarrar.
y la meter a la bocana, porque los animales son de la bocana, son como de agua salada. Ahí se va a morir en el agua dulce. Ah, no, de agua salada. Es que yo creo que son de las dos, porque en la bocana había una, no recuerdo, la verdad que tiraron el tramayo y en vez de la nutria recomiendo. Vaya Dios, chelo, cayó la nutria. Entonces, esto ha sido hasta por hoy. Se lo bendice, regresamos.